Hola, yo soy Reno. Y yo soy Rubén. Y estás viendo Black Metal Muffin. Y bueno, volvió el que estaba ausente. Aquí. Yo soy Mini Zombie. Aquí volvió a saludar porque él está detrás de cámaras, encargado acá de toda la producción y realización de estos programas. Sí, había... Ya se habían preguntado por él y bueno, aquí está, sigue vivo el güey. Sí, sigue. Después de la chingadera que nos hizo, güey. Sí, de hecho, todavía tiene chamba, gracias a Dios tiene chamba, güey. Cabrón. O sea, lo salvamos. Pero nomás porque la gente lo pidió, no por nosotros. No, no. Ya ves, nos engañó con una chévere acá adulterada. Desde entonces la chévere no me sabe igual, güey. Tengo que estar tomando casi el diario ahora para. Ay, para llevarle sabor, güey. Sí, güey, varios litros diarios. Sí, exactamente. Muy bien. Amigo, ¿qué novedad traes el día de hoy? Oye, pues fíjate que hablando así de falta de conciertos, que realmente más que falta de conciertos es la falta de interactuar nosotros con la misma gente, o sea, porque es, o sea, realmente es una fiesta, güey. Estar en un concierto es una fiesta para todos, es un momento de relax, de desahogo, como claro. Lo quieras tomar, ¿no? Sí, pero son sí. Momentos a los que uno, o sea, por ejemplo, tanto como tú, tanto como yo, tanto como la mayoría de la gente, sobre todo los que les gusta el metal, es como que nuestro hobby, o sea, es nuestro clímax para cualquier es momento. Es un desahogo, güey. Exacto, o sea, eso es, no es otra cosa más que eso. Por eso siempre andamos buscando conciertos, pero este año, dado de la Burger Boy. Sí, te entiendo. Y como tú lo dices, una tocada, un concierto, un festival, es un momento, yo lo veo así, de aparte de desahogo, de desahogarte de todas las problemas de la vida diaria, uh-huh. Del tráfico, del trabajo, de los estudios, etcétera, es una oportunidad para ver amigos, es la oportunidad de escuchar la música a un volumen muy alto, que es como a nosotros los metaleros nos gusta. Uh-huh. Festejar todo eso y sacar lo que traes dentro, todos esos problemas, frustraciones, bailar, empujarte, brincar, gritar, es un desahogo y un placer escucharlo al mismo tiempo. Y nos hace falta, bien lo dijiste tú ahorita, sí. Nos hace falta, ya sí, tenemos no. Muchos meses. Mucho, y o sea, a estas alturas ya, hombre, ya hubiéramos pasado por montones de eventos. Hombre. Pero... pues aparte de eso, yo creo que los mismos grupos, las mismas bandas, pues lo están sufriendo, y no por el hecho de estar cobrando por ir a un evento, sino por el simple hecho de presentarte en un escenario, de presentarte en un lugar y que la gente te vea, que la gente disfrute tu música. Y algo nuevo que está saliendo son los famosos streaming, conciertos en línea. Online, sí. Sí es. Ha habido muchos, ya se han presentado varias bandas así. Sí. Y pues, espero que no sea algo que se quede, no por ser mala onda. Te entiendo, sí. No hemos vivido alguno todavía. Pero, no, pero es una solución temporal a la situación. Exacto, es a lo que voy, pero que no lo vayan a tomar, que, ay, bueno, mira, está funcionando, mucha gente está entrando, vamos a dejarlo. Yo creo que ni siquiera las mismas bandas lo van a querer aceptar. No. Es mi humilde, eso pienso yo, no sé. Yo no lo aceptaría. Hoy en día, a como está la cosa, hoy sí lo acepto. ¿Por qué? Porque vas a escuchar música, porque sabes que no puedes salir, y es la manera de que, pues, de cierta manera vas a interactuar con tus fans. Y al día de hoy, que estamos en octubre de 2020, yo creo que con más razón, amigo, porque a nivel mundial se está viviendo un rebrote de esta enfermedad, que es el coronavirus. Yo creo que con mayor razón hay que verlo y aceptarlo, no nada más cerrar los ojos y decir, no, yo eso no son conciertos. Sí, yo también lo llegué a pensar así. Para mí eso no es un concierto. Yo no iré a un concierto así. Bueno, prefiero ahorita un concierto online que un concierto como los que estaban proponiendo en carro, güey, por ejemplo. No, claro. A ese sí, yo no. Ahí sí. Que tú dirías, ay, vas a estar ahí.
pero ¿de qué manera, güey? Hey. Sí, no, no, fíjate que estoy de acuerdo, también es 100% prefiero esto. Es mejor, o sea, a lo mejor estás en la comunidad de tu casa. Pues eso es chido, güey. Es bueno, sí, es bueno. Es bueno porque el concierto es mucho, mucho, mucho más económico. Hey. No estás bajo el sol, que es inclemente, por ejemplo, aquí en Monterrey, güey. O de que si está lloviendo, no pasa nada. Si está frío, no pasa nada, güey. La cheve la compras más barata, güey. Tomas las cheves que quieras, tienes el baño ahí. Además, puedes ir al baño, güey. Llevarte tu teléfono, tu tablet, etcétera. Sí. Sigues viendo el concierto, no te vas a perder de ¿sí? nada en absoluto. Los baños van a estar. Así es. Bueno, pues, ahí sí como lo tengas tú en tu casa, con eso sí. Pero, pero no va a haber fila, no va a haber fila. No va a haber fila, güey. No, no, no te vas a encontrar con sorpresas ahí dentro de la letrina, güey. Con un regalito ahí. Sí, güey, no te vas a topar enfrente un güey con las rastas hasta el suelo, güey, que después le vaya a estar haciendo así, güey, te vaya a pegar un... ¡No, güey! No, de todos esos problemas te los vas a ahorrar, güey. ¿A poco no? Esos recuerdos que nomás que son buenos recuerdos. Pero tu casa no lo vas a tener. Pues son buenos, güey, porque no te tocaron, güey. No te tocaron. Con un rastazo así. Un rastazo. Sí, güey. Con residuos de no sé quién, güey. Hijo de hombre. No, y no, así. No, deja tú. Así, tú tomando la leche y así. Casazo, apenas haciéndole así y que le gane. Sí, güey. Y hasta la garganta así. Asumar. ¡Qué asco, güey! Pero todo eso te lo puedes evitar con este tipo de conciertos. Sí, güey. Sí. Definitivamente. Sí, pues fíjate que han salido varios, y han salido varias bandas haciendo esto. Una es Agora, que lo acaba de promocionar. Wolf sí. Mother también lo va a hacer. Sí, que ya lo vimos en el Mother Hall. Ya lo vimos en el Mother, exactamente. Ajá. Pues también anda haciendo este tipo de cosas. Es que pues a fin de cuentas es una pasión la música para ellos, es su pasión, pero al final de cuentas es un trabajo también. Sí. Este es donde sacan lana ellos. Pues tienen que buscar la manera y de qué manera lo pueden hacer. Si esta es una opción, pues ayúdalos, pues apóyalos. Porque sí, te están ofreciendo claro. su música, y si te gusta su música, pues ¿por qué les vas a decir que no? O sea, no vas a salir con que, ay, no, qué aburrido, es que ahí en mi casa, ¿y con quién hago slam? Pues ni modo, pues agárrate a tu mascota, al perro, al gato, el que quieras. Claro, simplemente tú solo, güey, chingue su madre. Sí, contra la pared, te quebras un brazo, güey, no, es que fui a un slam. Y sí, estuvo muy solo. Cabrón, güey. Oh, el vato estaba así, viviendo un lote. No, pero la verdad es que... Ya no lo veo tan mala la opción, sobre todo viendo ese rebrote que está sucediendo. O sea, que todos pensábamos, ya se está quitando esto, se está recuperando, están empezando a abrir. Pues sí, nada más que pues, ahí está la muestra. ¿Por qué no es conveniente todavía? Digo, sin haber la reapertura que está viendo. Se supone que está controlada, güey. No, ¿verdad? No se supone. Oye, que en los restaurantes, que oye, dos personas por mesa, no sé cuánto, y las mesas separadas, y que esto, lo otro. O sea, si está habiendo esa apertura súper controlada y está habiendo rebrote, ahora imagínate con un concierto en vivo de manera normal. No, hombre, güey, es el acabose. No. Sí. Sí, no, definitivo, ahorita no es momento para eso. No. Entonces, yo creo que hay que tener la mente abierta y aceptar este tipo de eventos que no van a ser para siempre, pero pues también, como lo hemos repetido muchas veces, amigo, también de nosotros depende que esto se mejore más rápido. Siempre lo hemos dicho aquí, mexicano nomás no las cosas, la verdad. Así es. La cultura que tenemos no nos ayuda como para poder, y hubiéramos salido hace mucho. Sí, pero fíjate que no es de México, güey. O sea, es a nivel mundial, güey. Sí, es a nivel mundial, pero pues a lo mejor es por el que yo estamos, aquí lo vemos, aquí lo vivimos. No, aquí con mayor razón, güey. Digo, sí. Claro. En Europa, güey, que son, gente, culturas, países muy obedientes.
muy civilizados, vamos a llamarle, güey. O sea, sí, que obedecen las leyes y no se, no cruzan una calle, güey, si no te lo permite el semáforo y cosas así, güey. Sí. Ahora imagínate aquí, güey, que te metes en la fila y haces un desmadre, te pasan los rojos y no respetan límites. No, güey, pues con mayor razón. Es, a eso es a lo que iba. Este es el punto por el cual decía, pues aquí en México está muy cañón esas cosas. Pero bueno, hay que aceptar lo que está hoy en día. Hay que aceptar los conciertos vía streaming, conciertos online. Sí. Apoya a las bandas, apoya a los grupos que lo están haciendo, porque por algo lo están haciendo, porque ellos también, claro, tienen la necesidad tanto de tocar como la necesidad económica. Sí, sí, porque pues esto está trastocando a la industria en todos sus niveles. Así es. Entonces, ¿y algún concierto online que sepas que viene, amigo? Pues mira, yo he escuchado de, como te digo, Ágora, yo creo que ya el de Ágora pues ya pasó. Hoy, uh-huh, hoy lunes que estamos sacando el video. Ágora fue ayer domingo, pero viene Wolf Mother está también promocionándose de esa manera. Sí. Pues así, a nivel aquí en México yo he escuchado bandas como La Cuca también lo está haciendo, muchas bandas así de más de rock en español, ¿no? Pero okay, a mí me llamó mucho la atención que Ágora lo hiciera, me llamó mucho la atención que Wolf Mothers estuviera promocionando así por medio de... ¿Wolf Mart es una tienda o qué? Sí, me equivoqué bien cacho. ¿Quién sabe qué tiendas irás tú, güey? Ay, esto me dio pandemia. Ah, es la pandemia, no la cheve. Sí, no. Ay, la cheve nunca ha sido la culpable. ¡No le digas nada! ¡Con ella no te metas! Sí, por favor, ni le dije, por favor. Y pues sí, bien padre otra vez. Se me olvidó. Oye, fíjate, mucha gente dice, siguen insistiendo, no, que los conciertos así no. ¿Cuál es la diferencia de ver un concierto en YouTube grabado hace no sé cuántos años o meses? Que verlo así, güey, digo, es más, están en vivo, güey. ¿Sí? Está bien. Hay algunos, me ha tocado ver bandas que hasta se ponen a interactuar con la gente, güey. O sea, sí, hoy que leer comentarios y cosas así, güey. Digo, está chido. Sí, y es más, fíjate, ahorita que estás diciendo eso, ya me tocó ver uno de una banda, es una banda de tributo aquí en Monterrey, es la de Rush, tributo en Monterrey. Ajá. Yo ya vi el evento de ellos, habrá sido hace mes y medio, no recuerdo bien hace cuánto tiempo. Ellos lo sacaron por medio de YouTube y estuvo genial el concierto, estuvo buenísimo, muy muy bueno. Okay. Tocan muy bien, la banda toca muy bien, no había gente tampoco, pues porque fue todo en línea, pero ellos se dan, o sea, los ves y te sientes como si realmente estuvieras en vivo. Claro. Sientes la vibra de ellos. Aunque tú estés en tu casa, como dices, tú estás en tu casa y pues bueno, pues ahí está. A lo mejor no lo sientes igual, pero sí realmente es algo que hace falta, el sentir algo en vivo. Es mejor verlo así en vivo a como también estás diciendo tú. O sea, ¿cuál es la diferencia de que si estás viendo un evento que está ahorita en vivo con una banda que te puede gustar, a ver un concierto de otra banda que pasó hace como 6 años y, ay, mira, lo tocaron en Bakken, estuvo muy padre, déjame verlo otra vez? O sea, tú lo estás diciendo, güey, el de Bakken lo transmiten también, güey. También. Digo, porque, pues, oye, todos queremos ir a Bakken, pero no todos podemos. Uh-huh. Oye, pues lo transmiten, oye, qué chido, güey. ¿Y lo ves? Claro, y lo ves a la velocidad que tú quieres, al ritmo que tú quieres, desde donde quieras, güey. Sí, ahora, esto que están haciendo hoy en día las bandas no son boletos caros. No. No se están yendo al baño como normalmente suele suceder. Digo, no estoy diciendo que sean, wow, o sea, no quiero pagar. No, no se trata de eso. Digo, pues las bandas necesitan también el billete por algo que están tocando. Pero ahorita es la misma necesidad y te lo están dando un boleto de manera accesible, un boleto que puede ser pagable por cualquier persona, yo creo. Uh-huh. No sé, porque no, ¿sí?, está nada caro. Nada, nada caro. No, yo sé, güey. Yo sé, amigo. No, pues muy bien. Entonces te invitamos a que busques este tipo de eventos, los famosos streaming, porque es algo que tenemos, pues, de mientras. Y si, aunque sea de mientras, pero pues hay que aceptarlo y hay que apoyarlo. Claro, hay que avenirnos a lo que hay. Ahí.
no hay de otra. Ahorita esta es la situación, esto es lo que hay, esto es lo que se puede. Y pues bueno, a disfrutar, porque pues para disfrutar de la música nada más es de estar dispuesto a disfrutarla, güey. Digo, porque si vas así como de que, ay, güey, nada, la chingada, güey, nada, sí, pues bueno, entonces no vas a disfrutar nada, güey. No, estar dispuesto a disfrutarla, güey. Sí. O sea, no, aceptar, güey, este pedo es así, bueno, va, güey. Tus cheves, la chingada, en la comodidad de tu hogar. Sí. Y bueno, pues a ver. Y pues, déjanos tus comentarios acerca qué piensas de este tipo de conciertos, cuál te gustaría ver, cuáles has visto, cuáles estás esperando, etcétera. Y te recuerdo, por favor, que le des like, comentes, compartas, te suscribas y le des push a la campana. Facebook, Instagram y Twitter, las redes sociales, para que des tus comentarios acerca de este evento. Si ya has visto uno, comparte también tu opinión al respecto, que cómo te la pasaste, todo. Así es. Muy bien. Pues esto fue todo por hoy en Black Metal Muffin, hablando acerca de los streamings y conciertos online con esto de la pandemia. Yo soy Reno. Y yo soy Rubén. Hasta la próxima. Muffin out. Thank you very well. Así es, amigo. ¿Y qué onda? ¿Cómo estuvo el de Rush? Fíjate que estuvo muy bueno. Creo que va a haber otro más adelante para que lo metas allá a la página del otro. Así que luego te paso el link. Pobres. La verdad está chido. Tocan muy bien los chavos. Cantan muy bien. El vocalista tiene voz parecida a este Jamie Lee. Ah, muy bien. Sí, pues es tributo de emularla muy bien, güey. Así es. Es correcto. Muy bien, amigo. Voy a hacer yo mi concierto tributo también a... ¿A quién? No sé, ¿a quién sería bueno? Pues yo creo que tú sí puedes imitar al Emmy, güey. Pero yo no me voy a hacer nada más que estar sentado. Concierto tributo a Motorhead. Ahí está el Rubén, nomás ahí sentadillo. 3 horas ahí sentado. Así lo estoy imitando bien, güey. Y me van a contestar, no, te falta jugar maquinitas. Jugaba, ¿no? Ahí. Sí, güey. Nada más te falta el sombrero, el bigote, güey. No, casi nada. Ah, güey. La lana. Porque mira, mi lunar puede pasar así como lo que tenía la gorrilla. Ahí le pones así, te pones una bolita de plastilina aquí, güey. Te lo oyes, bueno, chao. Sabores, amigo. Está bueno. Bye. Dale.